aquí saben quién es el otro chavalo más que vamos a ponerle, le vamos a poner cara, ¿no? Es Félix Román, que siempre me decía que aquí en Harrisburg, iré, sin querer queriendo, venía llegando, ya sabía, yo ya le había comentado que iba a estar levantando aquí mi carga, y ahorita me estaba comentando que se salió en la, aquí en la salida, y me alcanzó a mirar, ya me siguió hasta aquí, hasta el lugar, Félix Román, eres puertorriqueño, ¿ah? Sí, es puertorriqueño de aquí del área de Harrisburg, Pensilvania, y siempre me decía que cuándo, y pues mira, siempre se llega el día, por eso yo siempre digo que nunca pierdan las esperanzas, y yo no es como que, yo creo que nunca he cargado yo aquí, pero pues venimos, ¿no? Y el chavalón quiere su máscara, y también un saludo especial para tu esposa, ¿eh? Tania Ávila, saluditos Tania, ya me comentó Félix que eres fanática también del video y pues aquí están tus saludos, ¿no? Vamos a estrechar los 5 diamantes con Félix para que, pues ahora sí, ¿no? A ver si se mira, ahí está, ¿eh? Para que después no digan que no es la pantera. Ay, déjame les enseño, este es el palomo de Félix, Félix Román, aquí tiene su 2010, 660. Aquí anda laboreando en el área y pues aquí le anda echando ganas, ¿no? Román, ¿qué opiniones tienes? ¿Qué? Ahora sí que háblale al público. Un gusto conocerlo y verlo por ahí, porque ya viendo esos videos ahí uno aprende muchas cosas para trabajar tranquilito por ahí, cómodo. Así es. Y un gusto en conocerlo y fanático de los videos del Paco Channel. Sí, no, muchas gracias. Y también me estaba comentando, ¿no? Que hay, yo también cuando empecé, yo también me aventé sin saber mucho, ¿no? Pero ahora sí que escuchando, va aprendiendo y me estaba comentando que le puso a hacer el cambio de aceite a los diferenciales, que yo tengo que hacerlo, no lo he hecho, pero se lo tengo que hacer porque es algo muy importante y sí se aprenden de los videos. A lo que está hablando con Félix, si se aprenden de los videos y pues aquí vamos a estrechar los 5 diamantes y pues no sé qué le quiere decir, por ejemplo, toda la gente. ¿Cuánto tiempo tienes manejando? Llevo ahora mismo, voy para 4 años. 4 años y con el troque llevo 3. El año de sacar la licencia, ¿qué dices? Me aviento. Sí. Ah, es uno de los aventados. Y la aseguranza, ¿cómo te fue? Ajá. Con la aseguranza, ¿cómo te fue? Ahí regular. Bueno, sí, no, entonces al año se aventó, eso sí yo no me la sabía, estaba platicando con él, por eso sí no le había preguntado a este chavalón, o sea que hay gente que es aventada y pues ahora sí no, yo mis recomendaciones siempre son 2 años, no, pero pues ahora sí que cada quien decide su futuro, ¿no? Y si se avientan antes o después, este chavalón se aventó y está en un área muy buena, a lo que me platica, está en un área muy buena moviendo sus cargas. Y pues vamos a estrechar los 5 diamantes con Félix Román de aquí de Harrisburg. Y pues además denme chancita de disfrazarme, ¿no? Aquí vamos a ir a estrechar los 5 diamantes y vamos a regalarle su máscara que ya tiene rato, ¿eh? Que me dices. Sí. Ya, yo creo que desde el año pasado. Así que vamos a estrechar los 5 diamantes con Félix Román de aquí de Harrisburg y pues ahí aguántame mi gente, ahí vamos para allá, vamos aquí a estrechar los 5 diamantes con Félix, le vamos a entregar su máscara, una más, ¿qué les dije? Estados Unidos está siendo más chiquito cada vez, cuando salí de California ya ve que me topé ya con este chavalón que se ganó la máscara, en el camino con Alberto, acá en Nueva York, con el solitario, ¿no? Que lo andamos buscando, con Walter, Lulú, Ernesto, y ahora con Félix, es el día martes, aquí vengo a cargar, pero pues quién sabe hasta qué hora, ¿no? Félix. Saludo. Sí, quiero que te la sepa, a ver si puedes. Ahí. Sí. Entonces, pues aquí también, ¿no? Le estaba batallando con la máscara. Debería haberle practicado antes, ¿no? Pero sí, ¿no? Ahí está, mira, ya. Ahora sí, ya se la pudo poner. Entonces, mi gente, ¿qué más les puedo decir? Y así vamos a estar haciéndolo, ¿no? Así le vamos a estar haciendo. Voy a tener que mandar a pedir más porque yo sé que muchos de ustedes me van a estar buscando. Y la vamos a dar, ¿no? Y ahora, pues aquí con la pantera rosa.
ya no se puede, ya no me puedo esconder. Ya no se puede esconder, lo veo uno de lejos. Sí, ya me miran de lejos, no, no como el palomo, hay muchos palomos, pero pues ahora sí que pantera rosa, creo que además la única no, que hay. No, hay otros que sean rositas, pero no traen a la pantera rosa. Así que mi gente, así le vamos a dejar. ¿Algo más que quieras comentar? No, no, no soy muy hablado. Sí, no, bueno, así lo vamos a hacer, mi gente. Vamos a escuchar los 5 diamantes. Gracias, Félix. Sí, y pues, de que se puede, yo siempre se los he dicho, no, es nomás tener paciencia. Pero sí se puede hacer, chavalones. Así que, córtale, mi chavo.